entre gozoso este lugar, que podamos estar todos unánimes a tu alrededor, bondadoso Padre. Queremos que tomes el gobierno, Señor, de todos nosotros. Tu amor, tu misericordia se manifieste en nuestras vidas en esta hora, bondadoso Dios. Nosotros vinimos para agradarte, Señor, para alabar y bendecir tu precioso nombre. Señor, queremos que tú nos ayudes, que tú, Señor, saques lo que está de más en nosotros, todo problema, todo pensamiento, todo cansancio, Señor, todo sueño, llévatelo lejos de este lugar, Señor amado. Danos libertad, Señor, libertad de nuestra alma, nuestro espíritu, para estar en tu presencia, para poder gozarnos, Señor, para poder agradarte a ti con todo lo que somos. Señor, bendice a aquel que no puede venir hoy. Nuestros hermanos preciosos, Señor, que se han quedado en sus casas o en sus trabajos. Donde quiera que estén, bondadoso Padre, tu amor, tu misericordia sea con ellos. Tu ángel los proteja de todo mal, de todo peligro. Señor, ayuda a tu siervo en esta tarde. Bendice a los diáconos, a los sugieres. Bendice a los músicos, Señor, a los coristas, a los sonidistas, a los grabadores y a todos nosotros. Cada uno de nosotros, Señor, nos disponemos en tus manos preciosas, Señor, para que tomes el gobierno, el dominio de cada uno de nosotros. Señor, te anhelamos en esta tarde, deseamos tus bendiciones que caigan directas del cielo sobre nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios.
Él hemos venido a adorar en esta tarde preciosa. Gloria a Dios, nos gozamos. Estamos en su presencia gloriosa. Estamos contentos y muy agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos da esta tremenda oportunidad de adorar y alabar su santo nombre. A veces pensamos, hermanos, que el Señor con nosotros no está. A veces pensamos, hermano, que el Señor con nosotros no está, pero siempre está a nuestro lado, Él conoce tu necesidad. Él sabe que está ya cansado.
Aleluya. Bendito es el Señor. Él está aquí. Él prometió estar donde hubieran dos o tres congregados en su precioso nombre. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Él ha venido a cumplir con su promesa. Gloria a Dios. Le alabamos, le adoramos, exaltamos su precioso nombre. Nombre que es por sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres en el cual tenemos salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio, nuestro Redentor, nuestro Ayudador, nuestro Libertador. Él es nuestro Señor Jesucristo, el único y solo Dios, precioso y santo, digno de ser alabado, exaltado por todos los siglos. Aleluya. Recibe el Señor nuestra adoración, nuestra alabanza. Recibe el Señor nuestra gratitud. Señor, reciba también los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice nuestras vidas. El Señor bendice nuestra economía. El Señor bendice nuestras familias, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos. Lo bendice el Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito eres tú, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Fluyen hacia nuestras vidas, Señor. A cada instante son como un río. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos, algún día, al terminar la lucha, yo volaré. ¿Lo cree usted? Algún día, al terminar la lucha, yo volaré a mi hogar, a mi celeste hogar. Yo hogar, yo volaré.
El Señor nos sacará de aquí. Gloria a Dios. Son sus promesas. Y Él cumple todo lo que promete. Bendito es Él. Santo es su nombre. Aquí tenemos una nota que debía haberse leído el día miércoles y su siervo no la leyó. Ahora la vamos a leer. Son los pensamientos de una madre hacia su hijo de cumpleaños. Dice: hermano, saludo a todos mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, es el miércoles, mi hijo Josías cumple 15 años de vida y siento mucha gratitud en mi corazón hacia mi Dios por cuidarle y protegerle y la bendición de tenerle estos años. Mil gracias, mi Señor. Quiero desearle que Dios le bendiga, cuide, proteja cada día, que sea teniendo una experiencia que ancle su vida a su palabra, que el Señor sea llenándole con su Espíritu Santo. Decirle una vez más que le amo, que es una bendición para mí. Hermana Ana Flores de Bravo. Y por ahí anda Josías, Dios le bendiga grandemente. Allá está en la cámara. El Dios del cielo bendiga su corazón, su vida, todo su ser. Y como su madre desea, y todos nosotros también deseamos, el Señor sea llenándole, dando una experiencia con el Espíritu Santo, que es lo que todos debemos tener. Gloria a Dios. Hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para pedir la oración por mi hermana carnal, ya que no se encuentra muy bien de salud, para que Dios sea con ella cuidándola. Hermano Jean Cavill. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Si usted trajo una petición ante el Señor, levante sus brazos al cielo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. El Señor conoce todos los corazones. El Señor conoce todas las cosas. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor amado, por tu gran amor, por tu bondad, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, rendido ante tu presencia, con los brazos en alto. Hemos venido buscando más de ti, Señor. Cada uno de nosotros te necesita más cada día, Señor, en nuestra carne, en el espíritu, en el alma, donde sea, Señor, todo nuestro ser te anhela, te necesita a ti, bondadoso Padre. Nosotros, Señor, somos una continua falla. Señor bondadoso, queremos que tú tomes el gobierno de nuestras vidas, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Padre amado, la hermana de nuestro hermano Jean Cavill necesita de ti, bondadoso Padre. Necesita sanidad divina. Señor, con seguridad, nuestro hermano le ha testificado de ti, Señor, diciéndole que tú eres el gran sanador, que tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Ayúdala, Señor amado, que ella crea con todo el corazón que para ti no hay imposible, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tu pueblo, Señor, que tiene una necesidad, ha levantado los brazos al cielo. Nos rendimos ante ti, Señor. Donde esté esta necesidad, tú ya la conoces, Señor amado. Ya sea en el cuerpo, Señor, una enfermedad, en el espíritu, en el alma, Señor, toma tú el gobierno de cada uno de nosotros. Saca lo que estorba, Señor, en nuestras vidas. Quita lo que impide en nosotros, Señor. Todo lo que molesta, Señor.
lo que nos aparta, nos aleja de ti, sácalo de nuestras vidas, bondadoso Padre, y permítenos, Señor, la libertad que nuestra alma anhela para poder tener compañerismo, Señor, con tu Santo Espíritu. Gloria a Dios para siempre. En ti confiamos, Señor amado. En tus manos estamos, Señor. Depositamos nuestras vidas en tus manos bondadosas, misericordiosas y poderosas. Señor, bendice a tu siervo, nuestro pastor, que nos estará predicando tu palabra, bondadoso Padre. Tú seas con él, sosteniéndolo, Señor, bendiciendo su vida, bendiciendo su corazón, todo su ser. Tómalo, Señor, desde la mollera a la planta de sus pies. Úsalo grandemente, Señor. Háblanos a través de él en esta tarde. La gracia de Dios se manifieste, Señor, en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, se abra camino a través de nuestras avenidas. Señor amado, que tu palabra encuentre una tierra aparejada en nuestros corazones para depositar allí, Señor, la buena semilla, para que produzca fruto, Señor, a 100 por 1 en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. En ti confiamos, Señor amado, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a ti te rogamos, Señor, bendiciones del cielo para cada uno de nosotros y para aquellos que en la lejanía están viendo este culto. Señor, las bendiciones sobreabunden sobre nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Recibiremos su palabra diciendo: lléname, Señor, en mi oración. Es lo que deseamos en esta misma hora. Lléname, Señor, es mi oración. Thank you.
Dele gracias. Alábele. Oh, démosle gracias al Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias te damos, Padre. Te amamos, te bendecimos, porque un día más tú nos permites estar aquí en tu presencia. Un día más tú permites estar alabando tu nombre. Y te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, ahora bendice tu palabra que estaremos hablando en esta tarde. Que cada creyente de aquí de la congregación, tu palabra sea para vida, Padre. Que cada hermano alrededor del mundo, Señor, y a través de la radio ahí en San Roque, que estarán conectados, Señor, te damos las gracias para que toda esa audiencia, Padre, seas tú grandemente con ellos, Señor. Tu maravilla sean cada día, Señor. Te amamos y te bendecimos. Saludamos, Señor, a todos los hermanos, toda la congregación de San Roque, Padre, los alrededores, los hermanos que están alrededor del mundo escuchando esta radio, Padre. También oramos por cada uno de ellos, los hermanos que están a través del internet, a través de nuestra red, Señor. También oramos, Señor, a mi hermano de Osorno. Amén, Padre. Te rogamos que tu gracia sea con ellos. Amén, amén. Mis hermanos de Lanco. Amén. Mis hermanos, Señor, de Victoria. Amén, Padre. Nuestros hermanos de Padre de las Casas. Amén, Señor. Aleluya. Mis hermanos ahí en Corral de Piedra. Mis hermanos ahí, Señor, en Ovalle. Mis hermanos también que están conectados ahí en Copiapó. Y cualquier hermano ministro que estuviera conectado, cualquier creyente, le deseamos ricamente que tú le seas bendiciendo. Te damos las gracias y ahora permítenos entrar a tu palabra, porque tu amor es grande, tu amor es maravilloso. Así que, Señor, te lo entregamos todo en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, en el libro de Lucas. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Estamos creyendo, Padre, que tú eres nuestro gran sanador, sabiendo que no está muy bien el cuerpo, pero estamos creyendo que tú eres tú el gran Dios real, el gran Dios verdadero, el que nunca nos ha dejado enfermo, el que siempre en las buenas y en las malas tú nos estás cuidando, Señor. Y es promesa tuya, Señor,
que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que gracias te damos porque tenemos un Dios sanador. Te damos la honra y la gloria y nosotros lo encomendamos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento unos minutitos y esperamos que la gracia del Señor Jesucristo nos ayude, mi hermano. Anoche estuvimos en el velatorio de nuestro hermano Alex Larena, quien fue un hermano que años atrás Dios lo trajo aquí a la iglesia. También primeramente trajo a su madre. Su madre fue una mujer muy, muy empeñosa, muy que el último tiempo ella venía a hacer aseo aquí a la iglesia y toda la parte de afuera, los baños, todo, y se esmeraba por tener todo limpio. Y luego llegaron sus hijos y ahora ya nuestro hermano, con el tiempo, él me ayudó mucho en el trabajo misionero que teníamos hacia Yoyeo y también hacia Quilpué, mi hermano. Trabajó también con nuestro hermano Cárcamo hacia Quilpué. Y la hermana allá lo recuerda con mucho cariño porque juntaba a los niños, mi hermano, y también les compraba heladitos. Así que damos gracias a Dios que ayer estuvimos. Lamentablemente yo terminé un poquito resfriado de nuevo. Venía resfriado de San Roque, mi hermano. Logré salir bien el miércoles, estaba bien, pero ayer el aire me daba en la espalda y eso me... Hoy día amaneció otra vez cerrado. Pero ahora ojalá Dios ayude este micrófono. Amén. Por eso me pongo este micrófono para no hablar tan fuertes y también poder hablar despacio y que se escuche. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Amén. Así que damos gracias a Dios porque hoy día no tenía ánimo de moverme y hoy día a las 10 de la mañana se enterraba mi hermano y es lamentable y es doloroso para mí ver creyentes descarriados ahí y verlos en una condición de la edad. Voy a decir ahí, por ahí voy a quedar. Uno queda muy adolorido, muy apenado de ver hermanos, ver hermanas que un día perseveraron, un día cantaron, un día perseveraron también tocando aquí instrumento y verlo ahora en el mundo, verlo ahora ellos, por decirle a ustedes sin respeto a Dios, uno queda un poquito choqueado, un poquito dolorido, apenado también de ver que siendo ellos creyentes un día y ahora el mundo están tan agarrados. Entonces a dos de ellos anoche le dije yo, ustedes hubieran sido los primeros que no hubieran estado a mi lado, sin embargo estaban riéndose afuera y me fui mejor. Desaparecí porque andaba con la bala pasada, mi hermano. Así que Dios nos ayude, mi hermano. Dios le ayude a usted a perseverar, a caminar y que ojalá nunca se deslice, que nunca se descarríe. Amén. Ahora hay muchas maneras que nos podemos descarriar, pero mi hermano, usted y yo que estamos perseverando en este camino, en las buenas y en las malas, ojalá Dios nos ayude. Amén. Amén. Si tiene problemas con el hermano, con la hermana, tiene problemas conmigo, páselos por alto. Pero mire la palabra. Amén. La palabra es la única que nos va a dar salida. Todos nosotros tenemos fallas y errores. Pero lo que da pena, da tristeza, ver hermanos que un día se bautizaron, hermanos que perseveraron,
hermanos que caminaron al lado de uno, hermanos que ayudaron en la obra misionera, hermanos que estaban dispuestos a andar con uno, mi hermano, y disponían todo el tiempo, mi hermano, y después verlos descarriarse, verlos caer en adulterio, verlos, mi hermano, desmoronarse, ver ahora también a mi hermano que él pudo restaurar, confesar y arreglar lo máximo de su vida, de lo que había hecho. Y ojalá que Dios lo podamos ver más allá de la cortina del tiempo. Yo no puedo decir nada, Dios lo sabe. Pero sí tenemos la seguridad que a un creyente siempre le da una oportunidad. No importó cuánto había fallado Sansón. Sansón, con el poder de Dios, hizo maravillas, milagros. Nadie podía contra él, ni mil filisteos lo pudieron matarlo, porque estaba el poder de Dios ahí. Pero en cambio, cuando ya cayó en esto de las mujeres, mi hermano, en estos espíritus de la edad que hay, mujeriegos, mi hermano, y se dejó engatusar por Dalila y perdió todo el poder, cayó a la cárcel, luego le quemaron sus ojos y luego fue el alma a reír en aquel tiempo, mi hermano, de los mundos, fue el alma a reír de todo, mi hermano. Y eso es lo que el diablo quiere, es que usted y yo nos salgamos para afuera. Nos pone a veces en pleito el uno con el otro, nos pone en amargura, pero el diablo lo que quiere es sacarlo fuera. Porque sabe que sacándolo afuera ya está en sus manos. Amén. Y entonces Sansón cayó, mi hermano, y luego le perdió el poder de Dios. Y luego, cuando él vio que la gente se reía, la gente se burlaba, mi hermano, cuán triste tiene que haber sido para Sansón, viendo que un día tomó puertas, dice que eran puertas que pesaban más de 1,000 kilos, mi hermano, y se la echó al hombro. Nosotros tenemos unas puertas allá en la parcela, en el Tabo, unas puertas en las cuales ni cuatro hermanos a veces la podemos levantarla para llevarla. Son unas puertas, pero súper pesadas, mi hermano. Entonces, mire, Sansón tomó unas puertas, se las puso a la espalda y no solamente caminó hacia abajo, sino caminó hacia arriba. El poder de Dios estaba con él, ¿no? Eso le prueba que con Dios podemos hacer muchas cosas, pero también sin Dios muchas cosas no las podemos hacer. Somos derrotados. Amén. Y luego que cayó preso, luego que le cegaron sus ojos, mi hermano, lo trajeron ahí al circo para reírse de él, para burlarse de él, para burlarse del Dios de la gloria. Pero ahí Sansón clamó. Amén. Yo imagino que en un momento determinado estaba tan derrotado, mi hermano, y cuando empezó a clamar, a pedir, dígame usted, ¿cómo se habrá sentido cuando él sintió que el poder de Dios empezó a entrar? Esa fuerza sobrenatural vino sobre él. Y ese quizás se tocaba su pelo y veía que sus 7 guedejas estaban crecidas. Y le pudo pedir a ese niñito, guíame, ¿dónde están las 2 columnas del templo? Mientras que todos se reían, el poder de Dios estaba haciendo algo. Dios lo estaba perdonándolo. Amén. Oh, mi hermano, Dios es un Dios maravilloso. Dios nos da una oportunidad a todos, mi hermano. Amén. Pero no es para que caigamos nosotros. Amén. Amén. Mire que el que esté firme, que no caiga. Amén. Ahora, ojalá que Dios nos permita que nosotros nunca caigamos. Amén. Que nunca nos deslicemos. Amén. Que ojalá siempre nos mantengamos fieles a la palabra. Amén. Creyendo al Dios de la gloria.
Yo estuve solamente en mi vida una semana con problemas con el pastor y trabajando y colocando de cumural. Nada me funcionaba, mi hermano. Fue una batalla tremenda. Y hasta que ya empecé a colocar desde papel antiguo de cumural, estaba haciendo una terminación de un comedor, colocándolo con moldura a cierta altura, mi hermano. Y mi hermano, hermano, es ver, hermano, cuando usted va colocando papel para que se vaya amarrando, agarrando, y después ver cómo las gotas de sangre comienzan a botar, hermano, en las manos. ¡Oh, qué terrible! Fue una semana de agonía. Una semana en la cual yo no se la doy a nadie. Amén. Hay semana oscura, pero logramos pasarla. Logramos salir adelante. Y aunque tenía problemas con el pastor, yo seguía perseverando. Yo no me hacía problema, pero eran problemas, cosas que se habían dicho, que no estaban diciéndose como se estaban diciendo, pero yo seguía adelante, pero estaba esperando que Dios respondiera. Pero como yo entré en amargura y en problemas, mi cuerpo padeció. Así que Dios le guarde, mi hermano. Ojalá que nunca, nunca usted o yo nos vayamos de la palabra, de lo que Dios nos ha llamado. Así que Dios tomó a ese niñito, lo colocó sobre las dos columnas que estaba todo ese edificio, donde había más de 3.000 filisteos riéndose, burlándose, y ahí, mi hermano, vino el poder de Dios y derribó. Dice, ahora murieron más con él que cuando estaba vivo. Porque lo que Dios quiere es que muramos nosotros. Y todo el poder sea dado por Dios. Amén. Amén. Ahora, terminé predicando en el día domingo en San Roque sobre el verdadero fundamento. Y hoy día tenía... No tenía deseo de predicar, mi hermano. Venía muy derrotado, me ha dolido todo el cuerpo, me duele estas dos partes, el medio, me siento, me duele, me paro, me duele, camino, me duele. Ay, ya debe estar muy viejo ya. Amén. Pero dije, vamos a ir y vamos a orar, y justo me llama el hermano Juan y me dijo, quiero conectarme hoy día, hermano. Bueno, le dije, yo no hay problema. Y eso vino la inspiración, dije yo, voy a terminar el mensaje fundamento. Amén. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. Dios sabía por qué estaba tan cerrado, digamos. Y Dios en un par de segundos me abrió el lugar y aquí estamos, mi hermano. Estamos contentos. Estamos agradecidos. Porque creemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahí en San Roque hay una radio que pensábamos, según mi pensamiento mío y de mi hermano Bioshi, que es un pastor de La Pampa de Argentina, pensábamos que en 6 meses nosotros íbamos a llegar a dedicar ese lugar. Y era imposible que en tan poco tiempo, en 2 meses, estuviera saliendo ya al aire la radio, con dial, con todo, mi hermano. Y Dios, como es Dios grande, Dios real y verdadero, mi hermano Bioshe predicó un mensaje sobre Esther, que cuando Esther, Dios la aceptó al rey, y Esther estaba muy tranquila en el palacio, pero no se daba cuenta Esther lo que el pueblo afuera estaba sufriendo. Y cuando se dio cuenta y supo lo que el pueblo estaba sufriendo, ella inmediatamente dedicó 3 días de ayuno y de oración. Entonces el hermano Bioshe nos decía a nosotros, a ver, nosotros hemos tenido un mensaje glorioso, un mensaje maravilloso.
nos sacó de la denominación, nos trajo al lugar donde podemos oír la palabra. Pero a veces estamos aquí en la palabra y nos hemos quedado muy quietos, como que nada está sucediendo afuera y hemos dejado de lado, estamos muy tranquilos. Dice, ve, ahí Esther se puso su buen vestido, experimentó la buena comida del rey, una buena confortación, pero no se daba cuenta de lo que afuera estaba pasando. Lo cual significa que usted y yo estamos en la misma condición. Este mensaje nos ha traído tranquilidad, pero no nos hemos preocupado cómo nuestra familia o quizás nuestra heredad afuera está sufriendo. Y quizás usted no se ha preocupado por su madre, no se ha preocupado por su padre, no se ha preocupado por sus hijos, no se ha preocupado por su familia, de orar por ellos para que Dios los rescate. Porque sabemos que esta tribulación que viene no la ha habido ni la habrá. Y usted no desea que su familia pase esa tribulación, sino que el deseo grande suyo y mío, que si yo creo con todo mi corazón que Dios me predestinó, que Dios me escogió, que Dios me tenía predestinado para este día, para creer la palabra, también Dios tenía predestinado a mi esposa, tenía predestinado a mis hijos. Amén. Y yo soy la puerta para ellos. Amén. Entonces a veces nosotros nos hemos quedado muy quietecitos. Y entonces en eso que el hermano Bioche predicó, yo sentí de hablarle a los hermanos que pudieran colocar un programa radial, se pudieran esforzar por lo demás. Y fue así como nació todo ese trabajo. Y luego también Dios permitió proveer todo y luego sacarlo en 2 meses y ahora ya lo dedicamos ya. Amén. Ahora es Dios trabajando. Dios haciendo su obra. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que ellos quizá era imposible que lo vieran, me decía el pastor, y ahora lo veo aquí encima. Una realidad, mi hermano. Y ya no arrendando un programa, sino una radio propia. Amén. Amén. Y en esta radio propia ellos están transmitiendo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Amén. Mira usted, en cambio, si nosotros tuviéramos a que pagar una hora semanal o una hora diaria, los precios suben. Amén, aumenta. Pero allá, mi hermano, con un mínimo de plata se compró una radio propia. Mire, Dios es un Dios de maravilla. Amén. Había una necesidad. Amén. Y nosotros damos gracias porque nunca nos va a dejar. Amén. Sin que, si Dios tiene una necesidad en un lugar, Dios va a proveer para ese lugar. Es como cuando nosotros no teníamos para comer, pero en cambio orábamos, creíamos y luego Dios nos daba. O llegaba un vecino y nos traía algo. O llegaba mi hermana Sonia, mi hermano de su casino del colegio, sobraba comida y luego llegaba aquí a la iglesia, me traía en bolsita de nylon, me traía comida y mi hermano, Dios siempre proveyó. Amén. Quizás usted dirá, pero que da asco que alguien le traiga comida en asuntos de bolsa de nylon. Para usted tendrá asco, yo no. Amén. Yo estaba contento, mi hermano. Y le daba gracias. Porque Dios siempre va a proveer, mi hermano. Y si Dios quiere bendecir a otra persona, amén, Dios va a tomar los medios. Amén. Dios es grande. Dios es maravilloso. Y entonces, al colocar y hablar sobre el fundamento, la Biblia dice, porque nadie, en 3:10,
o 3:11 de Corintios, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego la Biblia nos habla en Efesios 2:20 que este fundamento es sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si este fundamento está sobre apóstoles y profetas, entonces cuando yo veo la Biblia, leo la Biblia, tengo que empezar a ver qué es lo que dijo este profeta, qué es lo que dijo este apóstol, y qué es lo que habló este apóstol allá atrás, 4,000 años atrás, qué es lo que habló este acá, 2,000 años después. Y vamos viendo que todos estos profetas, todos estos apóstoles que Dios escogió, ninguno se confunde. Todos vienen hablando, mi hermano, con tal claridad, y a veces escondido el misterio es tan grande que hace nosotros encontramos que una coma, por ejemplo, una coma en Malaquías 4:6, usted va a encontrar que hay una diferencia ya de 2.400 años. Una coma desde los días de Isaías, mi hermano, 61, una coma en el versículo 2, va a encontrar que ya hay una diferencia de ese versículo. Ahí tiene 700 años antes a que se cumpliera la profecía de Isaías, y ahora 2.000 años más, tenemos 2.700 años más para que se cumpla la mitad del segundo versículo. Entonces vemos que Dios dejó de tal manera los misterios escondidos que no pasará por alto ni una tilde, ni una coma. Amén. Y a veces la gente lee, mi hermano, y habla, y a veces no se da cuenta de lo que está hablando. Entonces por eso el Señor no dejó coma, dejó puntos. Una coma es un pequeño descanso y el punto es un descanso más largo, para que nosotros nos demos cuenta que en estas comas, en estos puntos que están aquí en la Biblia, hay miles y miles de años. Amén. Pero tenía que venir un profeta. Amén. Tenía que venir un profeta para que nos dijera, estas cosas están escondidas. Tendría que usted leer la Biblia para que se dé cuenta, como dice la Escritura, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Y vemos que allá nuestro hermano Amós, él está hablando y profetizando. Si el león ruge, ¿quién lo profetizará? Y luego acá Pablo, hablando a los hebreos, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y luego Juan, en el libro del Apocalipsis, dice el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Luego vamos allá atrás, mi hermano, Eclesiastés 3, 14 y 15, y vemos a nuestro hermano Salomón diciendo estas palabras: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello disminuirá, y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Usted tiene que llegar a ver la Biblia completa y ver que esta Biblia no ha fallado. Ver que los hombres que Dios predestinó, los profetas que Dios predestinó, los mensajeros que Dios predestinó en el tiempo que él determinó, y no importa que hayan pasado 4,000 años, hayan pasado 5,000 años, hayan pasado 6,000 años, Dios va a cumplir su palabra. Entonces lo que debemos examinarnos nosotros es que nosotros haya un fundamento correcto. Amén. Amén. Dígame amén fuerte, hermano. No por Dios, ¿eh?
es porque una hermana se está quedando dormida. Amén. Y no queremos que el diablo le gane la batalla. Pues cuando nos da sueño, empezamos a irnos lejos. Ah, el diablo quiere que no oigamos la palabra. Amén. Tenemos que levantarnos. Resistid al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. No duerman aquí, mi hermano. Amén. Pellizquese aquí debajito, mi hermano. Amén. O muérdase la lengua. O pégale un cuacito. Para. Depende, si el hermano está en el espíritu, el otro espíritu, puede que le pegue un combo, pero no lo deje que se duerma. Aquí no venimos a dormir. Puede que un hermano haya se levantado a las 6 de la mañana y usted haya trabajado duro este día, mi hermano, pero aquí estamos. Estamos derrotando a nuestro enemigo. El enemigo que está alrededor nuestro no quiere que escuchemos la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos allá a nuestro hermano Juan diciendo el que era y el que es y el que ha de venir. Quizás por allá por el año 90. Amén. Después de Cristo. Pero acá, mi hermano, quizás a nuestro hermano Salomón, 700, quizás 1000 años atrás, él está diciendo exactamente lo mismo. Dice, aquello que fue en el pasado, amén, ha de ser. Y lo que ha, aquello que fue, perdón, ya es. Y lo que ha de ser en el futuro, fue ya. Amén. Entonces tú mira y lee la palabra, lee la escritura, lee los mensajes y lee el mensaje y luego te va a la Biblia, la examina y la ves que Dios envió un profeta y nos metió más en la palabra. Un profeta no viene a sacarte de la palabra, tiene que meter más en la palabra. Te viene a fundamentar más en Dios. Amén. Por eso que el pueblo de Dios debe ser agradecido. Nosotros debemos estar contentos porque Él es Dios. Y cuando vemos, mi hermano, la palabra, el fundamento, porque tiene que haber un buen fundamento en la palabra. Nuestro buen fundamento en la palabra es Cristo. Y Cristo es nuestra roca de confesión. Entonces miramos cómo Dios allá después de 2000 años o 2500 años, 2700, no sé exactamente, mi hermano, levanta a Moisés. Y luego Dios le dio dos señales. Y le dijo bien claro, si no te oyeren a la voz de la primera señal, te oirán a la voz de la segunda señal. Y Moisés, cuando vino al pueblo, cuando vino a sacar al pueblo de Israel, de Egipto, venía solo. Venía nada más que con su esposa y su hijo, creo que se llamaba Gerson. Y él venía a sacar al pueblo. Dios tenía la promesa, había visto las maravillas y venía contento, mi hermano. Y no necesitó que alguien lo estuviera respaldándolo. El único que lo estaba respaldando era Dios, mi hermano. Por eso es que un creyente debe aprender a pararse. Amén. Debe aprender a pararse. Debe dejar su cobardía. Porque Dios nos ha llamado a no ser cobardes, a ser valientes. La Biblia dice que de los días de Juan el Bautista hasta hoy, los valientes arrebatan el reino. Esto no es para cobardes. Hoy día salí ahí, no me acuerdo qué hermano me colocó en mi WhatsApp, me colocó un hombrecito, un pastor de los filipinos, no sé de dónde es en este momento, y el hombre lo sentenciaron a morir. Y él estaba contento, mi hermano,
¿cómo se llama? Con Paul Carlos, y él estaba contento porque se iba a ir a encontrar con su Cristo. Amén. Porque ese varón estaba contento porque nuestro fundamento tiene que estar en Cristo. Ningún cristiano, el mundo lo va a agarrarlo. Ningún cristiano, el diablo lo va a hacer tira. Todo lo contrario, nacimos para vencer. Amén. Amén. No hay ninguna puerta al infierno aquí en la tierra que te vaya a derrotar. Amén. Estando Cristo adentro, ya está derrotada. Amén. Amén. Oh, digan amén, por mano. Porque Dios dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. La iglesia no está edificada sobre un hombre. No está, la iglesia no está edificada sobre una denominación. La iglesia está siendo edificada sobre Jesucristo. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces encontramos que Dios levantó apóstoles, levantó profetas, y lo vemos por toda la Biblia, y vemos que ellos nunca fallaron, nunca claudicaron. Y vemos que en la palabra, mi hermano, fueron infalibles. En la palabra Dios le dijo a Jeremías, mira, te vas a acostar 40 días a este lado, me vas a tomar la correa y me la vas a meter debajo del agua tantos días. Y ellos fueron obedientes. Mira, Ezequiel va a ir a hablarle al pueblo y va a abortar esa pared y va a entrar por ahí para hablarle a ellos. Pero no podía estar por la puerta. Dios quiere que sus hijos sean obedientes. Dios no le manda que usted razone. Dios nos manda a hacer algo y lo debo hacerlo. Me imagino que botar la pared, mi hermano, para hablarle. Pero Dios es Dios. Dios, si levanta un creyente, si Dios levanta un hijo de Dios, Dios quiere que ese creyente le sea obediente. Dios quiere que ese creyente, por eso que usted tiene que ver cómo fue Ezequiel, cómo fue Jeremías, cómo fue Daniel. Y ahora voy a parar un poquito ahí. Vaya usted a ver cómo fue Moisés para dejar esto establecido. Si no te oyeren a la voz de la primera señal, dice, en la señal hay una voz. Y Dios le dio dos señales a Moisés. Él andaba con la vara, con el bastoncito, podríamos decir también aquí, con el cual quizá el faraón se rió cuando lo desterró al desierto. Y él volvió con un bastón, o sea, así, mi hermano, y dio en ese bastón o en esa vara, Dios le dio una señal. Tírala al suelo. Se convirtió en una serpiente. Tómala por la cola y luego llegó a ser una vara. Ahora, mete tu mano en tu seno. La metió y salió llena de lepra. Vuelve a meterla y ya estaba sana. Entonces, cuando se enfrentó al faraón, ya Moisés estaba seguro que no era él, que Dios estaba con él. Y entonces vio al pueblo, vio a todos los contrincantes de esa hora, y el faraón le dijo, deja ir a mi pueblo. El faraón se rió, se burló y sabía que estaba solo. Pero luego
ya Moisés entró en la etapa de impaciencia y luego mostró esa primera señal. Ah, dijo el faraón, pero qué cosa. Eso lo puede hacer cualquiera. Janes, hambre, vengan para acá. Tienen sus varas. Amén. Pero Moisés se quedó quieto. Cuando de repente la serpiente de Moisés se da vuelta a la vara de Jane o de Jan y se la come, y a la otra también se la come. Luego Moisés toma la vara y estaba igual que comenzó al principio. Estaba la primera señal de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios sobrenatural. Y quiero que ustedes me entiendan. Pero la segunda señal no encuentra usted en la Biblia que Moisés la ocupó. Pero sí la encontramos en esta edad, mi hermano. La encontramos en esta edad, que cuando el año 46, un 7 de mayo del 46, a las 11 de la noche, el ángel de Dios bajó: no temas, yo he sido enviado de la presencia de Dios para decirte las cosas que a ti te suceden por esto y por esto, por esto. Y le fue dada la primera señal. La señal en la mano. Se volvía llena de lepra, llena de círculos. Ahí, mi hermano, y salían las enfermedades. Tú vas a tomar las manos de las personas y va a suceder esto. Esto es lo que va a suceder. La señal que ya fue dada a Moisés empezó aquí para los gentiles al final. Su segunda señal de Moisés comenzó con la primera señal que Dios dio al mensajero de la edad. Pues nosotros debemos estar más que agradecidos. O sea, en otras palabras, Dios sabía que en este día yo iba a estar predicando su palabra. Dios sabe que usted ya estará sentado ahí. Amén. Amén. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios vino en esta edad, al final de esta edad, vino y envió a su siervo con la señal de la mano. Dios cumpliendo su palabra. Si no te oyeren a la voz de la primera señal, te van a oír a la voz de la segunda señal. Y esta segunda señal que comenzó acá con la primera señal para todos estos gentiles denominacionales, mi hermano, para todos estos gentiles que no querían nada con la palabra, ellos comenzaron a ver cómo Dios obraba en sanidad, cómo Dios hacía prodigios y milagros. Y ellos comenzaron a voltearse hacia la palabra. Amén. Usted y yo no vimos eso. ¿Por qué no lo vimos? Porque no tenemos necesidad, mi hermano. Amén. Porque usted ha sido llamado a un estado mayor. Usted no necesita ver para creerlo. Amén. Usted necesita creer ahora. Amén. Amén. Creer en Dios. Amén. Que aunque nada suceda, va a suceder. Y cuando vemos este fundamento, para no apartarme mucho, cuando vemos este fundamento de apóstoles y profetas, y nos damos cuenta que todos estos varones que Dios escogió, llámese Moisés, llámese Abraham, llámese Jacob, llámese los jueces, llámese Daniel, llámese Ezequiel, llámese Jeremías. Ustedes saben lo que pasó con Jeremías. Dios le dijo a Jeremías: el pueblo va a caer en cautividad y van a caer bajo la cautividad del rey Nabucodonosor y voy a tener 70 años esclavos. Luego tú me vas a salir y me vas a profetizar lo que te estoy mostrando.
Sal con un yugo y profetiza. Y nuestro hermano Jeremías, mi hermano, salió con un yuguito de madera y profetizó que venían 70 años de esclavitud para el pueblo, que caía en manos de los gentiles, en manos de los que ellos odiaban, de los que no podían ver. Y ellos no creyeron, pero también creyeron a un falso profeta llamado Ananías, que se paró delante del pueblo. No, 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 eso no es así, dijo. Solamente van a ser 2 años. Y tomó el yugo de Jeremías y lo quebró, mi hermano. Jeremías estaba triste, mi hermano, apenado. Dios le dijo, no te preocupes, hazte un yugo de hierro. ¿Has leído? Amén. Hazte un yugo de hierro y vuelve a profetizar. Y usted lee la Biblia que pasadito el año murió este falso. Porque lo falso no puede perdurar. Dios dice algo y Él lo cumple. Ustedes tienen que ver la palabra, dice, mía es la venganza. Por eso que usted nunca se preocupe de lo que hablan de usted. Nunca usted se defienda. Porque cuando usted o yo nos defendemos, dejamos a Dios de lado. Usted deja que Dios tome la cosa. Ahora, si en mí, en usted, queda un poquito de pelea, o queda un poquito de orgullo, un poquito que no le gusta que le muevan el piso, entonces Dios, bueno que le sucedan esas cosas, mi hermano. Amén. Hasta cuando Él vea que es Dios. Amén. Porque hay un ay para el que está pasando y hay un ay porque lo causa. Así que Dios nos ayude. Amén. Dios es grande. Dios nos mete en una guerra. Dios nos mete en problemas. Pero Él está mirando cómo yo me voy a parar. Amén. ¿Lo cree, mi hermano? Amén. Aquí está mi hermano Cortés, que está presente. Quizás no se acuerda cuando estábamos en el gimnasio jugando a la pelota y el hijo de él se enojó conmigo y me iba a pegar, mi hermano. Yo lo miré ahí, me quedé callado. Y menos mal, hermano, que yo no me enojé. Ahora, si yo entro en el mismo espíritu de él, ahí dije yo, Señor, mira, salte mejor, no jueguen más. Y salí y dejé jugar. Pero si yo entro en el mismo espíritu, diré, ¿dónde habríamos llegado? Dios está mirando, colocándonos una pruebita, a ver si tú te vas de... Amén. Y Dios permite que pasemos estas cosas para ver de qué lado nos vamos a parar. Amén. Así que cuando yo lo vi a jugar y algunos se pateaban y algunos se enojaban, yo me reía solo afuera. Mire las pruebitas que están pasando. Amén. Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Estamos aquí para vencer a nuestro enemigo. Y el enemigo no es mi hermano. No es tu hermano. El enemigo soy yo mismo. El miura más grande que tenemos es esta carne. Por eso yo admiro a los hermanos que han sido maestros, que saben pelear cuando les tienen que enfrentarse y saben que ellos hacen un puro movimiento y pueden ganar la batalla, pero con Cristo tienen que frenar toda esa caballería, ¿no? ¿Ah? Oh, mi hermano. Oh, que Dios nos ayude. Estamos aquí en esta tarde. Dios nos ha llamado para ser más que vencedores. Amén. Entonces,
vamos a continuar. Vemos que Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Y el fundamento, mi hermano, que es Cristo, tiene que estar en nosotros. Amén. Porque la edificación, vea usted aquí ahora, me quedan unos minutitos más. Ve aquí, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, vino los problemas, la batalla, los problemas con la casa, los problemas quizás con los vecinos, vino los problemas quizás con el patrón, vino una cantidad de problemas. Vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo. Entonces, años atrás estuve ya viendo todas las construcciones de Iquique y le pregunté a mi hermano Humada, ¿sobre qué está edificada en este lugar que se ve pura arena? Me dijo, yo aquí profundicé hasta cuando llegué a la roca. Porque todo Iquique, la orilla hacia el aeropuerto, mi hermano, está casi sobre pura arena. Imagínense que cuando venga la subida de mar, mi hermano, y venga ese oleaje, sube y baja y va sacando, comiendo todo. ¿Cuántos edificios van a caer que no están edificados sobre roca? La roca es lo único que es sólido. Porque la roca significa Cristo. La roca significa sellado con el Espíritu Santo. La roca significa bautizado con el Espíritu Santo. La roca significa que con Cristo somos más que vencedores. No es usted el vencedor, es Cristo usted el vencedor. Amén. Amén. Porque sabe que en un tiempo quizá usted hubiera contestado, en un tiempo quizá usted era peleado, pero ahora sabe que Cristo está dentro, usted se queda callado, tranquilo. No le da frío ni calor. Y está dispuesto, si le pegan, a no contestar. Y está dispuesto, si le pegan a este lado, y su buen macetazo, mi hermano, y le pegan al otro lado, y le pegan a patá, él se va a quedar tranquilo. Pero hay muchos creyentes que no van a aguantar. Porque falta la edificación sobre la roca. Pero nosotros no nacimos para vencer al diablo. Es Cristo que lo va a vencer. Y si la palabra de Dios está en nosotros, usted con hablar la palabra va a vencer. Porque la palabra está dentro. Y usted estando la palabra dentro va a colocar al primero a Dios. La palabra, Dios dice, ponga a Dios siempre por delante. Mire, señor o caballero, usted ha hablado tan mal de Dios, pero quiero decirle, Dios va a ser nuestro juez. Amén. Y cuando usted pone a Dios como su juez, pone a Dios como su abogado, pone a Dios como su absoluto, Dios va a responder, mi hermano. Porque usted no se está colocando adelante, se está colocando detrás del escudo. Mi escudo es Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, no es malo practicar, no es malo jugar, no es malo, pero cuando viene la prueba, cuando tenemos que pararnos, que este reino no es con fuerza, sino con mi espíritu. Amén.
Por eso yo me río, mi hermano. Ahora no voy a ver a los hermanos jugar porque los vi enojados, vi la actitud. Y la última vez vi a unos que creo que ya estuvieron a punto de... ¿Ah? Y quiero que me entienda usted. Eso demuestra que Dios tiene que cambiarnos. Porque tiene que haber un fundamento, una construcción. Esta tarde, su construcción, su edificio, tiene que estar sobre el fundamento de apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No puede caer esta piedra sobre un edificio que está mal construido. Va a venir el perito arquitecto, va a venir el gobierno y decir: bote esa casa. Amén, está mal construida. Está mal construida porque tú eres mal genio. Eres testarudo. No aguanta que te reten. Amén. Y cuando tu esposo te reta, te enoja y sale vociferando. No aguanta que otro te diga una verdad, mi hermano. Eres mañoso. Ah, Dios tiene que sacar todo eso nosotros. Amén. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. ¿Se imagina, hermano Blas? Esto lo supe ayer, hermano Blas. Mire, hermano, él fue por un hediondez de los perros, mi hermano. Y fue a hablar con el caballero para enseñarle cómo poder, ¿cómo se llama? Que estuviera mejor su casa. Y el hombre salió y lo sacó en el aire para afuera. Y menos mal que mi hermano Blas no se enojó, pues, mi hermano. Dice que lo miró nomás, ¿no es cierto? Pero, pero cuando uno lo toma, el hermano Blas se pone duro. Pero allá, se humilló, eso estuvo bueno. El humillarse, el enemigo se rinde. Si te sube, amén. Oh, Dios nos dé gracia. Dios nos ayude para que el nombre de Cristo sea puesto muy en alto. Amén. Dios nunca nos ha desamparado. Dios nunca nos ha dejado. La palabra tiene que tener un fundamento. Tiene que haber un fundamento. Mi fundamento tiene que ser Jesucristo. Él es nuestro verdadero fundamento, nuestra edificación. Mi corazón tiene que estar Jesucristo. Amén. Parece que ya no le está gustándole. Amén. Lo veo como que están desanimados. Amén. ¿No cree que Dios viene para animarlo? ¿O no cree que usted vino esta tarde para que descubriera cuál es el Miura que está atormentándole? ¿No se da cuenta que Moisés tuvo que soportar a Séfora, mi hermano? Dice: y Dios levantó a Séfora para no matar a Moisés. Y quizás usted se enoja por su esposa porque a él se le dice que es cochino, que es sucio, que no deja las cosas ordenadas y habla mal. Y Dios ha levantado a esa mujercita para ponerte en orden. Y a ese hombre somos testarudos. Oh, los creemos los más grandes. Y no sabemos que Dios también escogió a nuestra esposa, que es parte nuestra. Es para ponernos en orden. Dice que por causa de lo que Séfora le dijo a Moisés, Dios no mató a Moisés, mi hermano. Amén, señor, amén. Amén, amén. Dígame amén entonces, mi hermano. Amén. Tiene que ver la palabra usted, mi hermano. Amén. Y dice el profeta en un mensaje: oh, Dios levante más Séfora. Para que los hombres no salgamos fuera de la palabra. Amén. Amén. Digan amén entonces, hermano. Ah, ya se pusieron tristes, mi hermano. Oh, Dios nos ayude.
Dios nos dé gracia. Que Dios saque ese Miura. Amén. Vamos tocando ese corito. Amor podrá vencer. Amén. Usted y yo tenemos que reconocer que hay un Miura. Amén. ¿Cuántos lo pueden reconocerlo? Amén. ¿Cuántos se pueden parar en esta tarde y cantarlo con todo su corazón? Amén. Al mi hora que estar mi. Amén. Amor por la vida, al crecer sin cobrar. Amor por la calma, la recia tempestad y reclamarnos nuestro compromiso fraternal. Y reclamarnos nuestro compromiso. Con la novia lo haré. Música ahora todos. Amor
vez más lo voy a cimentar. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Cada hermano, cada hermana han venido, Señor, porque somos creyentes. Pero esta carne siempre nos juega chuecos. Tenemos la batalla entre la carne y el creyente. O el creyente y la carne. Vemos estos dos espíritus en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, para que cada día que estemos avanzando aquí en esta tierra, tú seas venciendo conmigo. Y esta carne sea retrocediendo. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, lo más grande que tú has hecho con nosotros es que ha sido que tú nos predestinaste, que tú nos llamaste a tu reino, que tú nos escogiste. Estamos perdidos en delito y en pecado, mas tú nos diste vida, Padre. Sin merecernos. Te damos gracias porque un día no sabíamos lo que éramos. Pero cuando tú abriste nuestros ojos, abriste nuestro entendimiento, podemos decirte gracias, Señor, porque ahora podemos entender a tus profetas, podemos entender tu palabra, podemos ver que somos parte de tu palabra, somos parte del día, Señor. Son una parte tuya, Señor, porque tu palabra dice que para gloria mía los crié, los formé y los hice. Señor, te damos gracias, porque yo tengo seguridad en esta tarde que aunque quedan cosas negativas en mí, tú las sacarás, Señor, porque estoy creyendo en ti, Señor. No estoy creyendo que estoy perfecto. Yo sé que soy imperfecto. Pero llegará el día que voy a ser perfecto. Va a llegar la hora, Señor, en la cual tú vas a transformar este cuerpo y va a ser uno contigo, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y al retirarnos esta tarde, tú te vayas con nosotros, Señor. Nos acompañes. Señor, tú me acompañaste esta tarde, Señor. Tú sabes que no tenía nada, Señor. Pero te doy gracias por lo que me has dado. Por colocar tu palabra en línea, Señor. Y Señor, por darme la luz que tú solamente la puedes darla.
Señor, porque nadie puede interpretar tu palabra sino tú mismo, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Y ahora, Señor, nosotros miramos tu palabra, miramos que todos estos mártires, miramos que todas estas edades, que todos estos creyentes que murieron oh Señor, que murieron bajo la lanza, que murieron bajo la flecha, que murieron con trancas, quizá otros le cortaron la cabeza, otros murieron, Señor, por los leones, otros murieron quemados, Señor, y sin embargo tu palabra dice que ellos están esperando por nosotros. Ayúdanos, Señor, si ellos están esperando. Y luego Romanos dice que toda la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a mi hermano, mi hermana, a ser mejores creyentes. Que podamos reflejar, Padre, tu palabra. No ser el ama rey del mundo. No ser el ama rey del diablo. Sino que hay creyentes parados aquí en la tierra. Como tú cuando viniste te paraste. Y el diablo no pudo hacer lo que él quiso hacer contigo. Sino que tú diste ejemplo, Padre. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a mi hermano, mi hermana. A que nos paremos, Señor, del lado de tu palabra. Señor. Y derrotemos a este enemigo que siempre nos quiere derrotar. Gracias. Te damos las gracias. Te damos la honra y la gloria. Bendice a todo hermano y hermana alrededor del mundo, alrededor de la radio, alrededor de internet, alrededor de aquí de Chile, que está oyendo tu palabra. Que sea una gran bendición, Padre. Te amamos, te bendecimos. Y nosotros te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Gloria. Amén. La hermana Acción de Gracias, quiero agradecer porque me realizaron exámenes de rutina y ecografía, parece que al estómago, y estoy sana. Para la honra y gloria del Señor Jesús. Nuestra hermana Jimena de Santana. Toma la gracia. Saluda a su hermano, a su hermana. Y vamos cantándonos. Amén.